Plantamos en casa. Siempre se hace la piña. Me irá de un niño, me eleva por un medio camino. Hoy es lunes, ya estoy en casa, que trabajé hoy por la mañana, bueno, por la mañana, en realidad salí a las 4 de trabajar y entre que comí y descansé un ratillo y tal, pues se ha hecho bastante tarde. Entonces me voy a tomar un cafecito en esta taza tan bonita que está hecha por mi amiga Martina, que tiene un estudio de cerámica y es súper guay. Y nada, no es porque haga promoción porque es mi amiga, lo hago porque es mi amiga y porque lo hace súper bien. Es que justo ahora este verano está haciendo talleres de cerámica y mola un montón, y este fin de semana fui a uno y fue genial. Entonces nada, aprovecho que me estoy tomando un café en su taza para mencionarosla, y si no la seguís, hacedlo. Y que nada, que es súper guay, está empezando con la cerámica y mola más. Entonces nada, voy a tomarme un café, aunque es tarde, pero necesito espabilar, y voy a imprimir una lámina porque tengo un pedido para la tienda y lo tengo que preparar, y ahora mismo esa lámina no la tengo impresa, o sea, no tengo copias de ella ya hechas, entonces tengo que imprimirla y dejarla secar, porque las láminas que hago en casa tienen que, bueno, por las tintas y todo eso, necesitan 24 horas de reposo para que las tintas se absorban bien en el papel y sequen, por lo menos unas 24 horas. Entonces siempre me gusta imprimirlas el día antes del día que voy a hacerlo, el pedido, y pues la voy a imprimir hoy y mañana la enviaré, así que voy a hacer eso. Pero antes voy a tomar un café. Qué linda es, vaquita. Hola, vaquita. Imprimo así porque así aprovecho obviamente el papel. Y es la forma que puedo sacar más copias de cada. Y bueno, no es por fardar, pero es que ya veis la calidad de estas láminas. O sea, es increíble. Es increíble. No... Es un papel súper bueno, son unas tintas súper buenas. Esta impresora es una impresora de Bellas Artes, está hecha para hacer este tipo de cosas. Y bueno, no hay más que verlo. O sea, no tiene ningún tipo de filtro, esto es tal cual. O sea, es una pasada. Voy a limpiar un poquito la casa, que le hace falta. Entonces, hoy es lunes, los lunes intento siempre hacer limpieza. No sé por qué, para quitármelo de encima. Y nada, muy básico, ¿eh? O sea, les voy a limpiar, luego voy a entrenar y ya estaría por hoy. Y entrenar no lo vais a ver porque es muy lamentable, o sea, no es nada interesante de ver, como el salto e intento no morir en el intento, o sea, que eso no lo vais a ver. Como el final, se supone que es como, ¿sabes? El clímax de todo, pues no, que no entiende qué pasó. Fantasía y tal, y él es mago. Ah, vale, no es la que está pasando. No, cuando hubo como una especie de explosión así luminosa hace en la primera temporada, y como que se dispersaron por el mundo. Sí,
aquí está la vaquita. Esta es una de las láminas que tengo a la venta. Una vaca rubia galega. Y la tengo en varios tamaños. La tengo en este, este es el pequeño. Luego lo tienes en tamaño A4. Y la tienes también más grande, que es como un A3. No es exactamente un A3, pero es más o menos ese tamaño. No es exactamente un A3 porque para que lo puedas poner en marcos, no tengas problema para encontrar un marco, pues es mejor que no sea un A3. Un A3 no es un marco estandarizado, no es un tamaño estándar de marcos. Entonces, todas las hago en tamaños que podáis encontrar fácilmente en marcos. Y este tamaño, la verdad, es el que más vendo, porque, claro, es el más económico y sigue siendo resultona para poner así un poquito y tal, queda como muy bien. Y nada, esta es una de las que más vendo, la verdad. Voy a preparar el paquete. Voy a ver si hago algo en esta cosa, que yo me la compré y no sabía muy bien lo que era. Yo pensaba que era como tabla, pero no está, o sea, sí, es una tabla, pero por aquí, que es por donde hay que pintar, lo que tiene es lienzo. Y no tenía muy claro qué era esto, entonces me acabo de dar cuenta de lo que me compré. Pero vamos, qué bien, porque... me encanta el lienzo y solo hice una vez una cosa en lienzo, entonces me gustó muchísimo y quiero seguir haciendo cosas en lienzo, o sea, que genial. Pero tuve una confusión ahí, porque también me gustaría mucho probar a pintar en tabla y pensé que era tabla, pero no. Entonces nada, voy a probar a hacer algo aquí. Tengo una idea que hice hace tiempo bueno, ya no hace mucho tiempo. Pero hace un tiempo hice en mi cuaderno un dibujo que me gustó especialmente. Aquí. Este pequeño dibujito me gustó un montón. Y entonces me gustaría coger esta idea, pero no tal cual. No sé cómo voy a hacer para modificarla, pero quiero hacer algo parecido a lo que hay aquí en esto. Entonces lo voy a hacer con otras técnicas y tal. Voy a usar pintura y la idea que yo tenía era usar pintura y también usar pasteles, pero no sé cómo quedará. Entonces solamente me voy a basar un poco en esto, voy a poner las fotos también ahí en las que me basé y voy a intentar hacer algo con sentido. ¿Qué saldrá? Pues no lo sé, pero voy a intentarlo. Me molaba ponerle un fondo amarillo, estoy ahí como dudando de qué fondo ponerle. Pero me molaba ponerle un fondo así como amarillo y un color así como bastante fuerte, porque creo que lo que es el dibujo no son colores bastante aburridos. Entonces quiero que tenga como mucha vida y mucho color. Amigo, claro, si es que es tela. No me entero. Vale, es que nunca había usado esto. No sé lo que estoy haciendo, la verdad. Entonces... es lo guay, que nadie sabe lo que hace. Improvisación. Acrílico,
ya tiende un poco a... Uf, no. ¿Cómo lo bajamos de intensidad? Lo primero que vamos a hacer. Creo que no voy a meterle nada más de pintura. No sé muy bien, o sea, no sé si me gusta o no. No lo tengo claro. Me gusta el color del fondo, me gusta que tenga ese color por abajo que se ve en todo lo demás, pero ahora es que lo veo demasiado, no sé cómo decirlo. Demasiado que no, o sea, que no me gusta. Entonces voy a meterle pasteles y a ver si así lo mejoro, porque no me acaba de convencer, pero creo que es muy pronto para hacerlo porque aún está todo muy mojado. Bueno, pues esto es lo que he hecho. No sé si se aprecia bien todo. Pues no sé qué siento con esta pintura. O sea, me ha gustado hacerlo, me ha parecido entretenido y divertido. Me gusta mucho el fondo y haber hecho como una imprimación en este color, porque se nota en todo, como que el hacerlo pues cambia
los colores, se puede apreciar el amarillo por debajo y me gusta mucho este color porque lo quería hacer colores muy vivos, que se viera como muy alegre, muy, muy intensa. Entonces el color de fondo me gusta mucho, los pájaros me gustan mucho porque era lo que tenía en la cabeza, quería hacer algo así como muy sencillo, muy sintetizadas las formas, hacerlo como un poco abstracto, con colores así, con estos azules y tal, o sea, lo que son las palomas me gustaron mucho, pero el jarrón no me gusta, porque creo que la proporción no la hice bien de lo que tenía aquí. Las flores ocupan mucho más, o sea, lo que es el tramo de las flores ocupa más que lo que es el jarrón, y aquí me sale un jarrón gigante y unas flores como muy metidas para el fondo, así muy arriba. Entonces hubiera estado mejor acabar aquí el jarrón y que todo esto fueran flores, que no fueran tan grandes, que estuvieran como más pequeñitas. Esta zona no me acaba de convencer, pero bueno, en general creo que está bastante bien. Yo lo que quiero es como explorar formas más simples, no buscar tanto la perfección, sino buscar la textura de las cosas. Por eso me gusta hacer así, pues, estas manchas con los pasteles, porque el pastel le da como esa textura que no, con la pintura no puedes hacer. Y me gusta mucho mezclar diferentes texturas en las cosas. Entonces me ha gustado como experimento. Me gusta, pues, que se vean las líneas de lápiz, o sea, que se vea todo, o sea, la suciedad que tiene me encanta. No es buscada, o sea, es a propósito. Y que las formas sean como muy sintetizadas, muy, muy simples, muy llevadas a la mínima expresión también. Pero obviamente hay cosas que no me gustan, pues sobre todo lo que es el jarrón. Pero creo que como experimento está guay y en general estoy contenta. O sea, no me flipa, pero ha estado bien y nada, pues esto es lo que he hecho. Y me he manchado muchísimo, tengo todo el pantalón, o sea, fui tan lista de ponerme este pantalón y me lo he manchado mogollón, la camisa también, o sea, no os pongáis ropa blanca, ¿vale? Cuando pintéis. Dato. Vamos. Hola, nada, solo quería despedirme aquí, voy a despedir el vídeo ya. Hemos vuelto de pasar un rato muy agradable, viendo la peli, cenando y tal, y nada, ya me voy a dormir. Así que nada, muchas gracias por acompañarme en estos ratitos que os he enseñado. Gracias, eres muy guay, ya lo sabes, por verlo y por quedarte conmigo. Y nada, nos vemos en el próximo, cuando sea. Hasta entonces, pues, cuídate mucho. Adiós.